Hello, my friends, and be very welcome once again to my channel. Bienvenidos a mi canal. In today's tutorial, I'll be teaching you more common and some advanced phrases in Spanish so you can keep on enriching your grammar, your pronunciation, and your listening in Spanish. So, here we go. I hope you like this video. Don't forget to subscribe to my channel so you won't be missing any of my new releases. Here we go. Hey, what are you up to? Want to go to the movies with me next Friday? En español. Oye, ¿qué andas haciendo? ¿Quieres ir al cine conmigo? Próximo viernes. Repeat after me once again, please. Oye, ¿qué andas haciendo? ¿Quieres ir al cine conmigo? Próximo viernes. This should be An answer, an example of an answer. Not on Friday, dude. We better go on Saturday, i I'm busy next Friday. El viernes no, amigo. Mejor vamos el sábado, ¿okay? Estoy ocupado el próximo viernes. Repeat to me once again, please, so you can keep on practicing. El viernes no, amigo. Mejor vamos el sábado, ¿ok? Estoy ocupado el próximo viernes. Another example. I think I won't go to the school tomorrow. I'm not feeling like going. I need a break. Pienso que mañana no iré a la escuela. No me siento con ganas de ir. Necesito un descanso. Repeat after me once again, please. Remember, practice, 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 because practice makes perfect. Pienso que mañana no iré a la escuela. No me siento con ganas de ir. Necesito un descanso. What do you want to do tomorrow? Want to go to the river for a swim or something like it? Ahora en español. ¿Qué quieres hacer mañana? ¿Quieres ir al río a nadar o algo por el estilo? Here we go, one more time, please. ¿Qué quieres hacer mañana? ¿Quieres ir al río a nadar o algo por el estilo? This is another example of an answer you could, you could say. Yes, I'd love to. It would be very nice if we could go to the river for a swim. Sí, me encantaría. Sería muy agradable poder ir al río a nadar. There we go once again, please. Sí, me encantaría. Sería muy agradable poder ir al río a nadar. So, how much for a trip? Do you think we can go and get there soon? Entonces, ¿cuánto por el viaje? ¿Piensas que podemos ir y llegar ahí pronto? after me once again, please. Practiquen, amigos, practice. Entonces, ¿cuánto por el viaje? ¿Piensas que podemos ir y llegar ahí pronto? Sure we can. It will take us no more than an hour and a half to get there. This is another example of how you can answer that question. The last question, actually. Ahora en español, now in Spanish. Seguro que sí. No nos toma más de una hora y media llegar allá. One more time, please. Seguro que sí. no nos toma más de una hora y media llegar allá. can we go to your place and watch tonight's friday soccer game? it's our team who's playing. now in spanish: podemos ir a tu casa y ver el partido de fútbol de viernes por la noche? es nuestro equipo el que juega? Repeat me once again, please. Podemos ir a tu casa y ver el partido de fútbol de viernes por la noche. Es nuestro equipo el que juega. I have a pretty busy agenda today, but I'll have some time to talk to you around 3 p.m. Does this all work for you? Ahora en español. Tengo una agenda bastante apretada hoy, pero tendré un tiempo para platicar contigo cerca de las 3 pm. ¿Te sirve esta hora? Here we go, once again, please. Tengo una agenda bastante apretada hoy, pero tendré un tiempo para platicar contigo cerca de las 3 pm. ¿Te sirve esta hora? This is another example of an answer. Sure. Thanks so much for giving me this time so we can talk a while. See you at 3 p.m. Then. Ahora en español. Seguro. Muchas gracias por darme este tiempo para poder platicar un rato. Nos vemos a las 3 p.m. Repeate a mí once again, please. Seguro. Muchas gracias por darme este tiempo para poder platicar un rato. Nos vemos a las 3 pm. Gracias, amigos. So that's it for today, folks. I hope you like this video. If you like this video, give me a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel so you won't be missing any of my videos and you can keep on learning and improving your journey to Spanish. Your pronunciation, your grammar, your listening, everything correlated and related to Spanish. So, thanks so much for watching. Have a nice Friday night or weekend, wherever you are. And see you in my next video. Thank you. Bye bye.